Buenas y bienvenidos a Naturalands. Bueno, pues después de la presentación también con nuestras queridas Mesor en la calle, que como veis ya están saliendo de hibernación. No, lo siguiente, como dije ya en el anterior vídeo, pues estas no es que estén saliendo de la hibernación, pero están un poquito más activas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a acercar un poquito. Es el hormiguero casero de Aiton, ¿vale? Con una cajita de forrajeo. Aquí está, que la hice yo. Con medio tubito, con un poquito de algodón, una piedrecita para que puedan salir. Y un plato comedero, que lo acabo de limpiar ahora mismo. Y le hemos quitado el aguamiel que tenía, ¿vale? Estas sí que están un poquito paraditas. Tenemos aquí a nuestras Camponotus Cruentatus. Y diréis, bueno, aquí está la respuesta de la semana pasada. Pues a lo mejor os lleváis un chasco. Así que no digo nada. Una semana más tenemos un vídeo de respuestas a preguntas que vais haciendo los que os vais viendo los vídeos. Ya sabéis, si queréis dejar vuestra pregunta por abajo, no voy a insistir mucho más hoy. Y vamos a empezar con la primera preguntita, ¿vale? A ver, la primera preguntita nos la hace Capitán América, que ya sabéis, es un canal de YouTube que lo está dando duro. Y lo dijo en un vídeo respuesta, ¿vale? De este rollito. Me dice, y mi pregunta para ti. Claro, la contestación que había puesto yo, la pregunta que siempre digo en estos vídeos. ¿Qué prefieres, introducir insectos vivos o previamente congelados? Un saludo y a por esos mil. Bueno, un saludo para ti, Capitán América, y muchas gracias por la pregunta y gracias por ese apoyo para llegar a los 1000 suscriptores. Pues bien, yo prefiero personalmente, no tengo una preferencia. A ver, si la colonia es pequeña y tengo que dar un fragmento de insecto, se lo doy congelado siempre, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Lo que yo aconsejo siempre, congelar el insecto mínimo 24 horas y luego darlo. ¿Por qué? Porque yo no sé si el que va a meter ese insecto le ha criado, lo ha comprado, a saber de cómo es esa procedencia, o directamente lo ha matado y lo ha congelado, o lo ha cogido de la naturaleza. Entonces siempre congelado previamente. ¿Yo por qué digo esto? Porque a veces se lo doy vivo. ¿Pero por qué? Porque lo comento. Yo tengo cultivos, ¿vale? De diferentes alimentos vivos, como tenebrio, por ejemplo, y drosophila. Tengo demás, pero bueno, básicamente esos. Entonces muchas veces yo sé que esos cultivos ni tienen ácaros, ni tienen historias raras. Pues entonces se los doy directamente vivos cuando las colonias son grandecitas. Por ejemplo, ¿veis esta colonia? Esta colonia que no tiene mucha prole. Ahora están ahí, las estoy molestando con la luz, como veis. Pues no se lo doy vivo. Les meto en la caja de forrajeo. A ver si la puedo enseñar. Bueno, está un poquito más aquí arriba. Un poquito de... de grillito, imaginaros, congelado, o de drosófila congelada. Bueno, la drosófila realmente muchas veces la doy viva. Y el tenebrio un poco tocado. Y ya está. Si viene del campo, el insecto, congelémosle mínimo 24 horas. Si viene de una tienda que le hemos comprado puesto para hacer alimento vivo. Si está recién llegado, 24 horas, le alimentamos. Sí, sí, le alimentamos, como veis, ese alimento vivo. Y luego, si lo vamos a congelar, lo congelamos después de haberlo alimentado. ¿Por qué? Porque no sabemos si ha comido, de hecho, sus propios desechos, nunca mejor dicho, sus propias heces, sus propios compañeros muertos, si lleva sin alimentarse a saber el tiempo, entonces siempre viene bien alimentarlo con algo que nosotros sepamos. Bueno, creo que he respondido a la pregunta, así que vamos a por la siguiente. Me dice, Hispano Máximo, en la video respuesta número 6. Estará pasando ahora mismo por la parte derecha superior. Así que vete, pinchas, la ves y vuelves. Y antes de decir la pregunta de Hispano Máximo, te recuerdo, dale like, dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Y en la caja de comentarios deja tu pregunta y tu respuesta a la pregunta que voy a hacer hoy yo. Que no os olvidéis de eso. ¿Y qué más que se me olvida? Recordar que cuando pasemos los 1000 suscriptores tendremos un sorteaco increíble, así que suscríbete, pero rápido.
Bueno, pues antes de decir la pregunta del compañero, voy a haceros yo la mía, ya que se está poniendo de moda, ya que le está dando muchísima caña ahora mucha gente, yo no sé, ya sabéis que yo llevo un tiempecillo con esto y siempre me ha gustado criar diferentes especies animales. Le está dando ahora mucha gente y se está poniendo de moda y hay que tener cuidado porque mucha gente se piensa que es criar hormigas y no lo es. Hablo de las mantis, que también podéis ver la lista de reproducción donde tenéis mogollón de vídeos de diferentes índole que estará pasando también por la parte de arriba superior. ¿Qué especie que conozcáis? Ojo, me da igual que sea de India, de África, de las que he mostrado yo aquí en el canal, que ya van unas cuantas, que lo podéis ver, como os digo, es la que más os gusta. Si es que os gustan las mantis, ojo. Si os gustan, me decís, sí, me gustan, o no me gustan, un carajo. Sí, me encanta, pues mira, me gusta la popa de esporca, o me gusta la Hymenopus coronatus, que es la típica, yo qué sé, ¿vale? Así que ya sabéis, lo dejáis por la caja de comentarios. A la respuesta que hice la semana pasada, vosotros me respondisteis muchas cosas, y es la de qué especie es la más grande de tu país. Pues bueno, la mayoría sois de España y la mayoría me habéis contestado Camponotus. No voy a especificar si Lingiperda o Lingiperdus o como se diga. La Camponotus herculeanus, perdonad, pero ya sabéis que sigo todavía un poquito tomado y estoy forzando y estas palabrejas pues se me van. Y no sé incluso si tengo fiebre. O Camponotus cruentatus, ¿vale? Bueno, pues está un poquito indagando de qué especie era la mayor. Y yo creo que por tamaños que vienen en la web, porque yo personalmente las he visto, pero sinceramente en persona yo diría que la más grande es Camponotus cruentatus o herculeanus, ¿vale? No la ligiperna esta, o la ligniperda, o como se diga, porque tengo un lío ya que alucina. Pero claro, en internet veo diferentes medidas, diferentes centímetros, de tanto de reinas como de obreras. Así que no sé, puede que haya algunos ejemplares más grandes que otros. Que puede ser, porque es que pasa, eso pasa, diferente, depende de la zona, se dan ejemplares más grandes que otros, diferentes coloraciones, que hagan poliginia o no la hagan, como en el caso, por ejemplo, de Feidole palidula. Eso en su día nuestro amigo José Alberto, muy majete, lo conocéis mucho, desde aquí le saludo, es un crack, pues me lo comentaba, que en ciertas zonas de España se daba este hecho de la poliginia en Feidole. Así que curioso. Y en esto pasa igual. ¿Cuál es qué especie la más grande de tu país? La respuesta corta, Camponotus cruentatus o Herculeanus. La respuesta larga, pues varias de las que me dijisteis el otro día en los comentarios del vídeo respuesta. He estado indagando también cuál es la especie más grande del mundo. Como sé que me veis gente de Puerto Rico, me veis gente de Colombia, de República Dominicana, de México, de Argentina y de un montón de países latinos, pues he estado indagando y curiosamente la más grande del mundo, según internet, ojo, porque yo no soy una enciclopedia, es Mirmecia gulosa, una, tengo que decirlo, una hormiga que es preciosa, pero preciosa, pero preciosa, preciosa, preciosa. O sea que si queréis buscarla, que os va a molar, que flipas, Mirmecia gulosa, ¿de acuerdo? Así que bueno, como os decía, vamos a la segunda pregunta. Que me lío, la segunda pregunta de Hispano Máximo. Espero que os estén gustando estas imágenes, sé que se ven un poquito turbias. Vamos a ver si puedo subir un poquito la calidad en lo que estamos viendo, chicos. Creo que ahí se ve un poco mejor, se quema menos la imagen. Bueno, me lo comentáis por los comentarios, a ver si se ve ahora mejor a partir de este minuto o peor. Me dice Hispano Máximo, que ya le estamos dando muchas vueltas en la video respuesta número 6, como os he dicho antes. Y las más pequeñas, ¿cuál sería? Imagino que se refiere a la especie más pequeña que hay. Pues bueno, contestaste muy bien a la pregunta del compañero también en los comentarios de la video respuesta pasada, diciendo que, por ejemplo, en España pues estaban las Wasmania, las Solenopsis, por ejemplo, pues sí, son muy, muy pequeñas. Hay especies muy, muy, muy pequeñas aquí en nuestro país. Y cómo no, pues he estado buscando a ver cuál era la del mundo. Y he visto cosas diferentes, ¿vale? Porque en algunos sitios dice que es Cerevara bruni. Pero también he estado viendo que, por ejemplo, hay Solenopsis más pequeñas que la bruni. La bruni dice que tiene menos de un milímetro, ¿vale? Pues Solenopsis también tiene menos de un milímetro. Y Wasmania también.
Así que yo creo que estas que son muy muy pequeñas, pues no está claro. ¿Sabéis? Porque ya yo creo que están a partir de medio milímetro menos. Y pues claro, a lo mejor hay una obrera que sale más mayor, otra más pequeña. Pero según internet, Cerevara Bruni. Si la queréis buscar, pues sin más. Yo qué sé, yo creo que Solenopsis también es muy pequeñita y Wasmania también. Seguro que algunos llegáis, que sois unos cracks, porque es que sois una leche, todos. Seguro que llegáis y lo sabéis, cuál es la más pequeña de España a ciencia cierta y la del mundo a ciencia cierta. Así que bueno, yo, si lo sabéis, no tengo nada que decir, que yo no soy una enciclopedia, ojo. No soy ninguna enciclopedia. Bueno, pues nada, acordaos de la pregunta que tenéis que responder. ¿Os gustan las mantis? ¿Sí o no? ¡Ojo, mantis! Las mantis son mantis, no son mantis religiosa. Mantis religiosa es una especie que mucha gente no tiene ni idea. Así que bueno, yo os lo digo. ¿Os gusta la mantis? ¿Sí? ¿No? Y si es que sí, dime qué especie es tu favorita. Y si es que no, pues yo qué sé. No me digas la lista de la compra, como dijo un compañero. Pero dime, cuál es, por ejemplo, ¿cuál es tu artrópodo favorito? Sin más dilación, me despido. Dale like. Dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Vamos a ver si llegamos a los 1000 suscriptores y hacemos un pedazo sorteo. No te olvides de contestar lo que te digo. Haz tu pregunta también por los comentarios. Y ya sabes, nada más, una semana más con nuestras amigas las Curventatus, que las tengo acobardaicas a las pobres. Esto ha sido Natural Ants.